Yo voy a estrado. Igual a 3.14159265358974 7, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Hola! 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 ¡Hola, Donald! ¡Ese soy yo! ¿Dónde estoy? Estás en la tierra de las matemáticas. ¿Matemáticas? ¿Eso existe? Es un lugar muy interesante. ¿Y usted quién es? Soy un espíritu, el espíritu de la aventura. ¡Fantástico! ¿Qué haremos? Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. ¿Matemáticas? ¡Eso es para locos! ¿Locos? Un momento, Donald. Te gusta la música, ¿no es cierto? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Ven. Vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras, un gran loco, según tú. ¿Pitágoras? El padre de las matemáticas y la música. ¿Matemáticas y música? Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2 a 1. Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto. Veamos cuál es el tópico del día. Musical. ¡Shh! ¡Hay que poner el ritmo! Pitagóricos, con su fórmula matemática, pusieron las bases de nuestra música actual.
ha llamado. Vaya, ahora sí ya soy un matemático. Sí, fue el buen Pitágoras el que descubrió la magia de las matemáticas en esta figura. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera, y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Pero esto es solo el principio. Escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces. En su escultura. En los siglos que siguieron, el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental. La Catedral de Notre Dame es un maravilloso ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían este secreto perfectamente. En la actualidad, el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Aquí podemos ver que la proporción ideal existe también en las cosas animadas. Vaya, vaya, vaya. Este tipo de matemática, así me gustaría estudiarlo. Donald. Déjame. No. Las proporciones ideales. No exactamente. No, me temo que no. Bueno, no todos podemos ser matemáticamente perfectos. Bueno, ya que estás metido en el pentágono, veamos cómo usa la naturaleza esta misma forma matemática. En la petunia, el jazmín estrella, la estrella de mar, la flor de cera. Podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la sociedad pitagórica de la estrella. En toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática. Thank you.
proporción mágica se encuentra muy a menudo en los diseños en espiral de la naturaleza. Esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de Pitágoras. Todo está regido por números y formas matemáticas. Sí, hay matemáticas en la música, en el arte, en todo. Y tal como los griegos lo adivinaron, las reglas son siempre las mismas. Bueno, Donald, ¿te gustó tu paseo? ¡Caramba, señor espíritu! ¡Esto es algo más de dos y dos son cuatro! Y también hay matemáticas en los juegos. ¡Juegos! ¡Qué bueno! Empecemos con algo que se juega en un tablero. ¿Damas? No, ajedrez. ¿Ajedrez? Un combate matemático entre dos mentes. Es un juego que han disfrutado por siglos reyes y plebeyos. Un famoso matemático, Lewis Carroll, que al mismo tiempo era escritor, usó el ajedrez como escenario para su obra titulada A través del espejo. Alicia se encuentra ante un grupo no muy amistoso de piezas de ajedrez. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto? Un peón, querida. Debe ser un peón perdido. ¡Yo no soy eso! ¡Soy Donald! ¿Oíste? Dice que él es Donald. No, imposible. O quizás sea una Alicia. ¿Alicia? No, 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 es un peón perdido. ¿Peón perdido? ¡Detengan a ese peón! ¡Auxilio, señor espíritu! ¡Auxilio, auxilio! Pronto, toma uno. ¡Pues poco me mata! Ahora verás el juego desde una perspectiva más segura. El ajedrez es un juego de cálculo estratégico y como el tablero es geométrico, los movimientos son matemáticos. Que mate y el juego termina. Mucho, muy interesante. ¿Pero qué sigue? Casi todos los juegos se efectúan en áreas geométricas. El campo de béisbol es un diamante. ¡Qué bien! Además, sin matemáticas no podrían contarse los tantos. El fútbol americano se juega en un rectángulo dividido por yardas. El básquetbol es un juego de círculos, esferas y rectángulos. Aún los juegos de los niños se juegan en áreas geométricas. ¿Qué sigue? ¿Pinto? No. Un deporte matemático que se juega en un campo que equivale a dos cuadrados perfectos, usando tres esferas perfectas y muchos diamantes. En otras palabras, billar. ¡Qué bueno! ¡Eso me gusta! ¿Conoces el juego, verdad, Donald? ¡Claro! ¡Con la bola que pegaré a las otras! ¡Así! Bien, veamos cómo un experto en billar de tres bandas usa la cabeza. ¿Tres bandas?
Sí, la bola principal no solo debe pegarle a las otras dos, sino que debe tocar cuando menos tres lados de la mesa antes de hacer contacto con la bola final. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Se necesita ser un experto para ejecutar varios tiros seguidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Wow! ¡Eso fue un tiro de suerte! ¿Suerte? No, pericia. Para este juego se necesita mucha experiencia. Es necesaria la técnica. Se le pega muy bajo a la bola para que ésta retroceda. Pegándole del lado derecho, el efecto hace a la bola botar dos veces en la misma banda. ¡Falló! ¡Falló! ¡Sa, sa, sa! Uno, dos, tres. ¿Qué? Este juego requiere un cálculo preciso. Él visualiza cada jugada mentalmente. Podría jugar así, pero necesitaría demasiada suerte. Hay una alternativa mejor. Para ello usa los diamantes que están marcados en las orillas como una guía matemática. Primero estudia el ángulo natural en que debe pegarle a la bola principal. Y después ve que debe rebotar en el diamante número 3. Para poder tirar necesita un número para su posición clave. Esto hace necesario utilizar otros números. Muy confuso. No cuando ya se sabe lo que se hace. Veamos, la posición clave es 4. Ahora una simple resta, 4 menos 3, 1. Así que si pega en el primer diamante no fallará. A esto se le llama utilizar el sistema de diamantes. Ángulo natural 2, posición clave 1 y medio, 2, 2 y medio, 3, 3 y medio, 3 y medio menos 2 da 1 y medio, así que hay que pegar entre el primero y segundo diamantes. Esto es fácil, voy a probar. A ver, si pego aquí, aquí. Tres y medio más dos, más cuatro, cuatro y medio menos tres, más tres y medio más cuatro, dos, tres, seis, cuatro, ocho, uno, cuatro más uno, creo que tengo que pegar aquí. No, no, Donald, las matemáticas son exactas, no hay que adivinar, es muy sencillo. Ángulo natural dos, posición clave tres y medio. ¿Cuántos son tres y medio menos dos? Uno y medio. Estás haciendo las cosas demasiado difíciles, Donald. ¿Qué tal demostró ese tiro matemático? Maravilloso, Donald. Y ahora estás listo para el juego más interesante de todos. ¡Qué bueno! El campo en que se juega es tu imaginación.
Ah, mira en qué condiciones está tu mente. Ideas anticuadas, errores, falsos conceptos, supersticiones, confusión. Para poder pensar bien habrá que hacer limpieza. Eso es, así está mejor. Una limpieza completa. Es un juego en el que se usan círculos y triángulos. Imagínate un círculo perfecto. Un círculo perfecto, Donald. Perfecto. Perfecto. Pon un triángulo adentro. Dale vuelta. Ahora haz girar el círculo y ¿qué tienes? Una pelota. Sí, una esfera. Todas las formas nacen primero en la mente. Corta una rebanada de arriba y tendrás... Así es. Un lente es una sección de una esfera. Todos los instrumentos ópticos tienen su origen en las matemáticas. ¿Te das cuenta? Las matemáticas son algo más que simples números y ecuaciones. Volvamos a nuestro círculo y triángulo. Lo hacemos girar así y tendremos... ¡Una rueda! El círculo ha sido la base de muchas de las invenciones del hombre. En la mente se pueden crear las cosas más maravillosas. Si hacemos girar el triángulo, tendremos... ¡Un todo! Rebanémoslo. En el cono existen infinidad de formas matemáticas de gran utilidad. Rebanémoslo otra vez. Y muchas otras veces. Esta vez, las órbitas de los planetas y sus satélites han salido del cono. No importa cómo se le corte, siempre es matemático. Un corte así nos da el reflector de un par buscador. En esta otra forma, el espejo de un telescopio gigante. Con una línea en el cono, producimos un taladro y un resorte. ¿Y qué te parece esto? La mente es el lugar donde nacen todos los descubrimientos científicos del hombre. Cuando se usa inteligentemente, no tiene límites. Piensa en el símbolo de los pitagóricos. Ahora ponle otro adentro. Y un tercero, y un cuarto. Ni el lápiz más fino podría dibujar lo que puedes pensar, y no hay papel suficientemente grande para captar lo que puedes imaginarte. Es más, solo en la mente se puede concebir lo infinito. Las matemáticas nos han abierto las puertas de muchos emocionantes caminos científicos. ¡Qué barbaridad! ¡Jamás había visto tantas fuerzas! Cada descubrimiento conduce a muchos otros. Es una cadena interminable. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¡Estas puertas no se abren! ¡Están con llave! Claro, están con llave porque son las puertas del futuro. Y la llave que las abrirá será... ¡Las matemáticas! Exacto. Las matemáticas. Los incontables tesoros de las...